Hola, hola, hola. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora, estamos en aula repaso, ¿cierto? Repaso. A ver, todos tienen su material. Bien, vamos recordando entonces. A ver, chicos, vamos a compartir pantalla. Perfecto, ahí están observando. A ver, chicos, recordando, ¿cuál fue el tema que hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan cuál fue el tema que hicimos la semana pasada? Ah, hablamos de la, claro, hablamos de la climatología, ¿no? Hablamos del clima peruano. Muy bien. Entonces, hoy día ya estamos entrando al repaso número 4, correspondiente al tema geomorfología peruana. Hay dos palabras que tienen que aprender. Hay dos palabras que tienen que aprender: geomorfología y geodinámica, ¿no? Geomorfología y geodinámica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que la geomorfología estudia la importancia de los relieves, mientras que la geodinámica, la geodinámica se va a encargar de estudiar el proceso de formación de los distintos relieves. Hay una gran diferencia, ¿no? Uno estudia el proceso de formación de los relieves y el otro estudia la importancia. Muy bien. Cuando hicimos el repaso de geodinámica, ahí yo te expliqué, ¿no? Cómo se forman los distintos relieves, cómo se forma una meseta, cómo se forma un volcán, cómo se forma una cordillera, una montaña, en fin. Pero acá en geomorfología nosotros ya no vamos a ver cómo se forman estos relieves, sino lo que vamos a hacer es hablar de la importancia de estos relieves. O sea, una meseta porque es importante, ¿no? Claro, una cordillera porque es importante. A esas cositas se refiere. Muy bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. Vamos a ir conociendo los distintos relieves que hay en nuestro país. Dice, señala cuál de las siguientes premisas son correctas en relación con el relieve costeño. En relación con el relieve costeño. Bueno, dice, número uno, cuando las estribaciones andinas llegan al litoral,
forman acantilados cuando las estribaciones andinas. A ver, ¿qué son las estribaciones andinas? En realidad, pues esas estribaciones andinas serían los cerros. Los cerros. Y cuando hablamos de cerros, chicos, estos cerros por lo general están lejos del mar, ¿no? Pero a veces cuando llegan hasta el litoral, hasta el mar, entonces van a generar una especie de abismo, como una caída muy fuerte. Algo así como, algo así como, lo que tenemos en la Costa Verde. En la Costa Verde ustedes han visto, hay un precipicio que es como una pared casi casi vertical. Una pared casi casi vertical. Y esa pared vertical en el fondo tiene el mar, ¿no? Es un acantilado. Y justamente esos cerros, cuando llegan al litoral, es que forman acantilados. Entonces la primera sí sería verdadero, ¿okay? Verdadero. Dos. Las lomas se forman en terrenos de baja altitud. ¿Qué son las lomas, chicos? Las lomas son, en palabras sencillas, cerros cubiertos de vegetación, ¿no? ¿Qué son las lomas? Son cerros, pero cubiertos de vegetación. Ahora, si son cerros, son zonas ligeramente elevadas, no son tan altas, pero sí, pues, al menos de la costa, sí son terrenos elevados. Si las comparamos con la sierra, pues son zonas muy bajas, pero serían zonas de alta, ¿no? O de una gran altitud, ¿no? Bien. Tres. Entonces, esto sería falso. Número 3. El desierto más extenso de nuestra costa es... Morrope. Y eso es falso porque el desierto más extenso es el desierto de Sechura en Piura. Morrope no es el... Es un desierto, sí, pero no es el más extenso, ¿no? Así que es falso. Los esteros son asociaciones vegetales que crecen en la parte alta de las estribaciones andinas. Ya te dije hace rato que las estribaciones andinas son los cerros. Entonces te están diciendo que los esteros son plantas, ¿no? O sea, son vegetales que crecen en la parte alta. Crecen en la parte alta de los cerros. Y eso es falso, porque es más, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de las lomas, ¿no? Las lomas son asociaciones vegetales que crecen en la parte alta de las estribaciones, ¿no? Sobre todo en invierno. Por eso que es falso. Ahora, profe, ¿pero qué son los esteros? Bueno, los esteros son zonas pantanosas en el fondo de los ríos. Pero en el caso de Perú, no todos los ríos, solamente un solo río. ¿Qué río? El río Tumbes. ¿Y dónde? A la altura de la desembocadura. Justo ahí donde el río desemboca. Justo a la altura donde el río desemboca, ahí en el fondo del río, desde el fondo del río está creciendo. Hay una zona en el fondo del río, una zona pantanosa, ¿no? Una zona en el fondo de arena. Y a eso le llamamos los esteros. Entonces, ¿qué son los esteros? Son zonas
pantanosas en el fondo del río Tumbes. Y es allí, en los esteros, desde donde crecen los manglares. Los manglares son asociaciones vegetales que van a subir, van creciendo desde los esteros. ¿Ok? Van subiendo. Y cuando los manglares crecen, sobrepasan el nivel del agua y los manglares están flotando ahí en el agua. Y esos manglares están formando un tipo de desembocadura. ¿Qué tipo de desembocadura sería? Una desembocadura de tipo delta. Está formando una desembocadura de tipo delta. Bien. Entonces, es verdadero, falso, falso, falso. La clave sería solo uno. Casita. Pregunta número 2. A ver. La pregunta número 2 dice, señala la alternativa correcta sobre los Andes peruanos. A ver. Dice, determina las variantes climáticas del Perú. ¿Tú crees que la cordillera de los Andes determina las variantes climáticas del Perú? ¿Verdadero o falso? Ah, ya. En la anterior supongo que me preguntas, Sebastián, ¿no? Profe, en la 2, ¿por qué era falso? La 2 es falso porque las lomas serían zonas de... no zonas de baja altitud, sino las lomas son cerros y los cerros son tienen una ligera elevación. Por eso que la 2 era falso. ¿Ya? Ahora, ¿tú crees que la cordillera de los Andes determina variantes climáticas? Porque acá en el Perú tenemos diferentes tipos de climas, tenemos tonalidades de climas. Tenemos un clima tropical, un clima templado cálido, templado, templado frío, muy frío, glaciar, gélido. ¿A qué se debe que tengamos esos? ¿A qué se debe que tengamos esos climas? A la cordillera de los Andes. O sea que la cordillera de los Andes determina las variantes climáticas del Perú. Entonces la primera sí es verdadera. La segunda, concentra el mayor número de lagunas. Concentra el mayor número de lagunas. Sí, básicamente todos los ríos, lagos, lagunas que tenemos en el Perú nacen de las partes altas. Entonces, verdadero, concentrar el mayor número de lagunas. Porque acá en la costa tampoco hay bastantes lagunas, ¿no? No hay lagunas. Contribuye a la generación de fuertes lluvias en la costa. Pero, ¿cómo sería eso? Bueno, lo que pasa es que es totalmente lo contrario, ¿no? Sería falso, ¿por qué? Porque en realidad, pues, la que genera, lo que estaría generando la cordillera de los Andes sería, al contrario, estaría impidiendo las lluvias. Porque la cordillera de los Andes es una gran elevación y esa elevación impide que las nubes, que sí causan lluvias, logren pasar a la sierra o logren pasar a la costa. Entonces, no llueve acá en la costa. Y si no llueve es porque por la cordillera de los Andes. Entonces, ¿contribuye a la generación de fuertes lluvias en la costa? Falso. Evita más las lluvias. 4. Concentra la mayor área de pastos naturales. Bueno, pastos naturales se refiere a la hierba, ¿no? Al gras, pasto, verdadero.
esquemas influyen solo en la vida de la población? Ah, sobre la vida de la población, sí, influyen sobre la vida de la población, sus costumbres, ¿no? Su forma de vestir, influye sobre la vida de la persona, sí. ¿Hay clave o no hay clave? Dos verdaderas, una falsa y dos verdaderas más. La respuesta sería casa. Pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, son relieves formados por erosión fluvial en la zona andina amazónica. A ver, si te hablan de Abras, ¿es o no es? No, porque las Abras es un tipo de erosión glaciar. No puede ser. Caverna. Caverna tampoco podría ser. La caverna tampoco podría ser porque estamos hablando de una cueva, por lo tanto es un tipo de erosión kárstica. Kárstica. Luego tenemos luego tenemos la zona andina, los cañones, ¿sí? En la zona andina tenemos los cañones, y los cañones son formados por erosión fluvial, sí. El cañón sí es formado por erosión fluvial, eso sí. Luego tenemos los valles, también es formado por erosión fluvial, correcto. Y por último, los pongos también son formados por erosión. Los pongos. Entonces, tenemos uno, no, perdón. Ah, ya, te pregunto los que sí son. Los que sí son, sería 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Ah, la respuesta sería caso. ¿La 1 y la 2 no van, profe? No, esa no va. Bien. Número 4. Sí, 4. Nos hablan de la erosión de tipo geomorfológicamente constituyen relieves que están inundados de forma permanente en la Omagua. Ah, presentando un aspecto pantanoso. En la Omagua, chicos, en la Omagua, nosotros tenemos en la Omagua nosotros tenemos cuatro geoformas, ¿no? Como si fueran pisos. Cuatro. Y pues esos cuatro están aquí, las Tahuampas, las Restingas, los Altos y los Pilos, que es más alto. Ahora a ti te están preguntando relieves que están permanentemente inundados, ¿no? Inundados de forma permanente, eso sería los Filos. Perdón, los Filos no, eso sería las Tahuampas. Las Tahuampas son zonas que están permanentemente bajo el agua, están zonas inundadas y por ahí pasan los ríos meándricos incluso, ¿sí? Las segundas son las Restingas. Esas Restingas se caracterizan porque más bien son zonas que se inundan, pero por periodos, por temporadas, ¿no? Entonces se inunda por temporadas. Son zonas inundables, no inundadas, inundables. Una cosa es inundada, que significa que está permanentemente bajo el agua, y la otra es inundada o inundable, ¿no? Que significa que se va a inundar por temporadas, ¿okay? Ahora,
Entonces las tahuampas serían inundadas y las restingas serían inundables. Ya está. Bien, ahora, cuando el agua de las tahuampas, que son los ríos en realidad, aumentan su volumen de agua, van a invadir la siguiente zona. ¿Y cómo se llama la siguiente zona? Se llama las restingas. Y a las restingas vendrían a ser la segunda zona. Las restingas vendría a ser la segunda zona. Esas son zonas que se van a inundar, pero por periodos, ¿sí? Luego siguen los altos. Aquí van a ubicarse las principales ciudades. Ciudades como Iquitos, Pucallpa, Requena, Contamana, Tarapoto, ¿sí? Se van a encontrar acá en los altos. Y por último, los filos es la transición entre la selva alta y la selva baja, ¿no? Número 5. Número 5. Son áreas formadas por la depositación de los ríos. Depositación quiere decir acumulación, ¿no? En sus partes altas los ríos desgastan las montañas y los materiales erosionados son transportados a las partes bajas donde constituyen depósitos aluviales. Lo que por su forma triangular se denomina cono eyectivo. Ah, ya. Chicos, cuando el río va bajando, se va abriendo en forma de embudo. Se abre en forma de embudo y luego desemboca en el mar, ¿no? A eso, ¿sabes cómo le llamamos? A eso le llamamos desembocadura en tipo estuario. El río se abre en forma de embudo y el agua sale libremente. Eso es una desembocadura de tipo estuario. Y esa parte donde el río se abre en forma de embudo se llama cono eyectivo. Entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos los conos eyectivos? ¿Dónde encontraríamos esos conos eyectivos? Esos conos eyectivos los vamos a encontrar en los valles, correcto. Se van a encontrar en los valles. Sí, efectivamente. Pasamos a la pregunta número 6. A ver, ¿qué dice la pregunta número 6? Es aquella zona continental en contacto con el mar. Por consiguiente, los relieves que pueden identificarse dentro de esta zona son formados principalmente por la acción de la erosión marina. Recordemos que el mar es un agente exógeno importante. Erosiona intensamente las costas, originando diferentes tipos de relieves. ¿El texto hace referencia a qué? Bueno, si te dice que hace contacto con el mar, dime, ¿tú crees que podría ser el flanco oriental de la costa? Porque si fuera el flanco oriental, es el flanco oriental de la costa es lo que coincide con la sierra. Eso no podría ser. La región andina no podría ser. La cordillera de los Andes hace contacto con el mar, tampoco podría ser. Entonces estamos entre la B, perdón, la entre la A y la D, ¿no? Pero que han marcado, me dicen, litoral costero. ¿Y por qué litoral, profe? Lo que pasa es que si tú me dices costa, no toda la costa está haciendo contacto con el mar. No toda la costa está haciendo contacto con el mar. Y como no es toda la costa, entonces no podríamos decir que es erosión. Muy bien. Porque la erosión se da por las olas del mar y las olas del mar afectan a la línea que está en contacto entre el mar y el continente, o sea, al litoral. Entonces la respuesta acá sería litoral. Llanura sería todo, de 0 a 500 metros. No puede ser.
Siete, son terrenos elevados, trapezoidales, con empinadas faldas, ricos en pastizales como el ichu. Esos pastizales, ¿cómo se llaman? Le llaman el ichu o también llamada la paja brava. El ichu o la famosa paja brava. Listo, entonces son terrenos elevados, trapezoidales, con empinadas faldas, tiene ichu, se le llama también punas o jalcas. Una de ellas fue declarado santuario histórico. En el lugar se ha edificado un obelisco en homenaje a los héroes de la batalla de Ayacucho. Por ejemplo, tenemos a... Hay varias mesetas, ¿no? Todas están aquí en Ayacucho. Todas están aquí en Galeras Ayacucho, Lucanas Ayacucho, Parinacocha Ayacucho, aquí no, menos Bombón, porque ese está en Junín. Menos el Bombón. Ahora te pregunto a ti por una que es un santuario histórico. Un santuario histórico. Eso sería la quinoa. A la quinoa también se le llama Pampa Galeras, ¿no? A la quinoa también se llama Pampa Galeras. No, Galeras no. Pampa de Ayacucho. Pampa Galeras queda acá también en Ayacucho, pero acá más bien se da la crianza de vicuñas. Eso sería en cuanto a los terrenos elevados, que son las mesetas, pero ejemplo de una meseta nos están pidiendo la meseta de la quinoa. Ya está. 8. En su formación interviene la sedimentación y la acción de transporte. Además, actúa como factor determinante la ausencia o escasez. Ya, si te dice ausencia o escasez de precipitaciones y encima te dice que predomina la erosión eólica, ya pues. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los desiertos, porque en un desierto, chicos,
Chicos, buenas tardes, no sé si me escuchas. Gracias, Alejandra, gracias, Jorge, Cristi, gracias, Areli. Chicos, le comento que el profesor se le ha ido la luz, ahorita está tratando de conseguir otro equipo para que se pueda conectar, entonces vamos a esperar a que el profesor se conecte. Como estaban viendo las preguntas, ustedes tienen el material, entonces les pediría que vayan revisando también las preguntas y de esa manera como que ese tiempo sería más accesible. Que le pidan de repente las claves de esas preguntitas y pasar a las más complicadas, ya chicos, para no perder ningún minuto. Entonces, les pido que vayan revisando las preguntas. Ya, ahorita está en breve, nos estaremos conectando con el profesor.